hay una mayor que yo, entonces yo le hacía los juguetes, por ejemplo las camitas, la silla, los escaparates. Y ahí pues iniciamos a hacer los trabajos. A la luna, a las dos, el reloj, que se casan la aguja y el granito de arroz. Mira, y entonces Maestro todavía era un artista, ya un juguetero, y hacíamos cosas, y yo me sentía alegre con eso. Nació en el hermoso pueblo de Marihuitar y hoy es orgullo de todos los sucrenses, pues gracias a su labor como artesano de juguete tradicional étnico, y aunque el mundo digital ha cambiado los gustos de los niños, sus creaciones han conseguido preservar nuestras costumbres y tradiciones.